Bueno, mi nombre es Diana, soy nicaragüense, ingresé acá a Costa Rica en el 2018. Soy de San Miguelito y ahorita, bueno, desde que me vine de Nicaragua estoy en Caño Negro, Los Chiles. Ingresé acá a Costa Rica en el 2018 por las manifestaciones que hubieron en Nicaragua en contra del gobierno. Mi nombre es Karina, soy de Río San Juan. Ahora soy de Cañonero y pertenezco al Movimiento Campesino. Bueno, yo, Liliana, vine hace 2 años acá. Y soy de Nicaragua, soy nicaragüense. Vivía en Río San Juan, San Miguelito. Y me vine para acá a buscar cómo vivir más mejor. Ha sido duro desde el momento que uno salió del país, dejando botado todo lo que uno tiene y a venir a comenzar desde cero aquí a Costa Rica. En el asunto económico, digamos, del trabajo aquí es duro, más para mujeres, porque aquí cuando se haya trabajo es algún día en el campo nada más, y igual como nosotras como mujeres se lo hace difícil. Yo tengo mi carnet, por lo menos cuando solicité refugio, pues ellos me atendieron. Me dieron el primer carnet, después ya ahora tengo un permiso laboral. No tenemos un lugar propio de nosotras para mantenernos, ¿verdad? Tenemos que andar buscando que los presten, que los alquilen casas, que y eso no queremos ya. No tenemos dónde vivir y tal vez una posibilidad que haya para nosotros, ¿verdad? Porque uno sin documento no vale nada acá en Costa Rica. Ahorita estamos por lo menos acá, estamos en esa casa prestada, que el día de mañana vienen a decirlo, ya no queremos que estén acá. No, no es una casa con condiciones, ¿verdad? Son unos ranchitos que hay en lucha, hay de nosotros logramos tener el techo porque ya no podemos andar alquilando. Ahí tenemos esa casita aquí en este precario, pero no tenemos luz. Tenemos agua, pero luz no. Como le digo, no son unas casas bien con las condiciones que debía de tener, ¿verdad? Ahora ya Fundación del Río también está ayudándolos aquí y lograron ellos a que alquilaron una tierrita y los dieron una manzana de tierra por familia. Y entonces ahí ya este año que ya pasó, pues ya sembramos y ya tenemos esa manzanita, pues que ahí ahora sembramos, pero por 2 años, ya solo este año ya los queda de sembrar. En el campo nosotros trabajamos, por lo menos tener un localito, sembrar cosas para uno, para sus hijos y todo eso, ¿verdad? Entonces en la ciudad sería mucho, muy, muy diferente porque uno está acostumbrado al campo. La gente que vivimos acá, vivimos como arrollado de 20, 30 familias acá y todas necesitamos igual. Y con la lucha, digamos, logramos a comprar un lotecito ahí, que ese sí es privado. Si ajustamos para comprar la tierrita, no tenemos para construir nuestras casitas, un hogar digno para nuestros hijos. Está solo el lote y lo necesitamos hacer la casita y luchar, pues, para hacerla, para tener ya una casa propia y sentirlo segura, que ya es de nosotros y que no tengamos problemas que los vayan a sacar de ahí. Que tenemos que seguir adelante porque así luchando, como hemos luchado nosotros para tener un terrenito, y hay que sigamos luchando, y también a las algunas instituciones que les pedimos que los ayuden con el techo, o sea, tener una casa digna.